vamos a presentar este año, en la temporada 2019-2020, una vez más, a los, en este caso, 12 equipos que forman la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco. Empezaremos con los más grandes y terminaremos con los peques de 5 años. Comenzamos con el Alevín Federado, el Alevín que ha ganado esta misma mañana en la segunda andaluza, el Alevín de Prosetra. Comenzamos con el Capi, Alberto Dueñas, Álvaro Espejo, Andrea Alae, AJ Castillejo, Carlos López, Javier Muñoz, Javier Sánchez, Juan José de la Fuente, Narci Fernández, Sergio Sánchez, Sergio Jarilla y Víctor Cardador. Fuertísimo aplauso, un campañón que están haciendo el equipo que nos representa en toda la provincia y parte de Andalucía. Un fuerte aplauso para ellos. Continuamos con categoría Alevín, el equipo de Farmarrosa, en este caso el equipo de Charaz, con Álvaro Valverde, Ángel Rubio, Antonio López, David Gómez, Francisco del Rey, Francisco José Rodríguez, Javi Salamanca, Jesús Fernández, Jesús María García, Juan Bermudo, Manuela Caíña, Manuel León Fernández, Moy Ballesteros, Rubén Ramírez y Samuel Gómez. Un fuerte aplauso. Estos son los chicos que en su mayoría todos equipos ya nos abandonan de la Escuela de Fútbol. Su última presentación con nosotros. Un fuerte aplauso. Continuamos ahora con el equipo de Senza, el equipo de Juanjo, con Adrián Ruiz, Aymán Farisi, Álvaro Arévalo. Un fuerte aplauso ahí para el lesionado Ángel Moreno. Ahí está, un fuerte aplauso para Ángel. Antonio Gómez, Antonio Ángel Medel, David Alae, Diego Ríos, Iván López, Jesús Laine, Juan Domínguez, Oliver Harris, Pablo Caballero y Pedro del Rey. Un fuerte aplauso para el equipo de Juanjo, el equipo de Senza. Saltamos ya de categoría, vamos a la categoría Benjamín. Comenzamos con el equipo de Cafetería Bogue, el equipo de Juan Carlos, con Adrián Alcaide, Alberto Pérez, Álvaro Alcaide, Asier Caballero, Dani Medina, Diego Ruiz, Francisco Sáez, Hugo Dueña, Iván González, Miguel García, Miguel Ángel García Esteo, Pedro Calero y Rafa Santofimia. El equipo que ha vuelto a ganar esta mañana va líder de la categoría. Un fuerte aplauso para la Bogue. Continuamos. Otro auténtico equipazo, el equipo de Medina, el equipo de Transportes de la Caíña, con Adrián Espejo, Alberto Jiménez, Andrés Redondo, Diego Cerezo, Diego Fernández, Francisco Fernández, Hugo Muñoz, Israel Márquez, Jaime Pedrajas, Juan Antonio Molero, Mario Redondo, Owen Gómez, Víctor Calero y Geray Acedo. Un fuerte aplauso para el equipo de Transportes de Caíña. Continuamos ahora con un Benjamín de primer año, el equipo de Pindeva, con una de nuestras valientes. Un fuertísimo aplauso para Alba Fernández, Álvaro Sáez, Carlos Santofimia, Daniel Peña, Edu Delgado, Fausto González, Guillermo Sánchez, Joaquín Delgado, Ramón Santofimia, Rubén Latorre, Rubén Fernández y Zaka El Farisi. Ese equipo que está batallando un año difícil para ellos de primer año. Un fuerte aplauso para los chicos de Benjamín y de Juanma. Continuamos con el equipo de MRV, el equipo de Juan, con Alonso Sanz, Álvaro Escribano, Álvaro Peña, Andrés Redondo,
Carlos Redondo, Gabri García, Juan Encinas, Juan Antonio Hidalgo, Pablito Lozano, Pedro Díaz, Pedro José López y Sergio Cabrera. Un fuerte aplauso para el equipo que esta mañana no ha podido ser la victoria, pero que están haciendo una técnica buena campaña, los prebenjamines de Juan. Continuamos en la categoría prebenjamín. Ahora vamos con el equipo de Carnivalle, el equipo de Pepe, con Adrián Guijo, Álvaro Arévalo, Antonio Alegre, Antonio Jesús Dueña, Fran Pedrajas, Jorge Salamanca, Juan Francisco Romero, Julius Sánchez, Mauro Arévalo, Miguel Rafael López, Raúl Blanco, Raúl Salado, Santi Dueñas y Rael Dueña. Ismael Dueña. Un fuerte aplauso para el equipo de Pepe, el equipo de Carnivalle. Continuamos con, en este caso, prebenjamines de primer año. El equipo de Ángel, un auténtico equipazo. El equipo de Vista Óptica con otra valiente. Un fuerte aplauso para Inara Caballero, Alberto Iglesias, Alejandro Galán, Carlos Caballero, David Dragomir, Jairo Fernández, Javier Porras, Leonel Moreno. Otro fuerte aplauso, otra valiente, María Luisa Rubio, Manuel Moreno, Mario Pedrajas, Miguel Ángel Molina, Raúl Podadera, Víctor Jurado y Raúl García. Venga, va, va, va. Y ahora sí, ahora vamos con los auténticos cracks, los peques de 5 años, el equipo de Petrobal, los Rositas de Juanjo, con Aarón García, Álvaro Romero, Guillermo Romero, Izan Torres. Va a esos chicos, Javier Sánchez, Quique Cano, Leo Benítez, Rafa Cruz y Ramiro Madrid. Ahí está, un auténtico equipazo. Saluda ahí, Ramiro, fuerte. Y terminamos con otro equipo, el de Cortinas Cati, con Álvaro Fernández, Andrés Sánchez, Hugo Vargas, Hugo Linares, Javier Encinas, Moisés del Rey, Pedro Rubio y José Manuel. José Manuel López, un fuerte aplauso para el último. Vale, ahora ya un fuerte aplauso para los entrenadores. Sale Ángel, sale va Juanma, Medina, Pepe, Miguel Sánchez, Juanjo Ranchal. La directiva también con Moisés, el Presi. Sabéis que terminamos y estamos ya terminando un aniversario y un 30 aniversario que creo que hemos ejecutado de la mejor forma. Creo que ni nuestros mejores pensamientos hubiera salido tan bien, ¿no?, como salió. No son muchas las directivas y la gente que está dispuesta a hacer un viaje como el que hicimos, de atrevernos a ir con 140 chicos a Madrid, que no pasara nada, que conocieran sus estrellas. Somos conscientes de que los más peques no los llevamos, porque entendíamos que iba a ser una paliza para ellos más que un disfrute. Pero bueno, tendremos algo pendiente todavía con ellos. No se nos ha olvidado. En definitiva, un evento como unir a las 30 generaciones, creo que nadie aquí en Andalucía es capaz de hacer ese tipo de actos. Y bueno, la escuela ha demostrado una vez más que el 30 aniversario se ha celebrado por todo lo alto.
llevamos los rincones de nuestro pueblo en nuestras equipaciones. Consideramos que es importante para nuestra imagen, fuera de Pozo Blanco, pues llevar a nuestra ciudad siempre por bandera. Y qué deciros, ¿no? Cada vez somos más en el proyecto. Hay muchos niños que se han quedado este año fuera de la escuela porque entendemos que tenemos un límite de plaza y si queremos dar el servicio que queremos dar para que vuestros hijos estén bien y satisfechos y con profesionales como los que tienen, todos de ellos titulados que invierten cada tarde y cada día prácticamente altruista con vosotros y con vuestros hijos, creo que es importante para la educación. Decir también que este año una de las acometidas que vamos a tener es ponernos en contacto con los institutos y con los colegios de vuestros hijos, porque entendemos que todos formamos parte de la educación de los chicos, actividades extraescolares, institutos, colegios, y es importante, ¿no?, que estemos en sintonía todas las partes para que bueno, si hay algún problema se detecte lo antes posible, para que no haya ningún tipo de que el chico esté, que le cuenten las mismas cosas, como yo digo siempre, las actividades extraescolares que en el colegio. Y bueno, tenemos ahí una iniciativa que me consta que Eduardo también está pendiente, ¿no?, de y involucrado con el proyecto. Y nada más, ¿no? Tenemos una temporada ilusionante en la que todos los equipos competirán en, como sabéis, en competiciones provinciales. Iremos a torneos y continuaremos con las mejoras de los servicios a esta casa y agradecidos porque confiéis la educación, que es lo más importante que tenéis, de vuestro hijo en nosotros. Así que muchísimas gracias. Se estrena un poquito en un acto oficial con nosotros a Eduardo Lucena. Me consta que desde el ayuntamiento con él nos van a quedar 4 años por delante de trabajo, pero que nos ha mostrado, tanto a la directiva como a mí, su competencia y su ilusión para que este proyecto continúe adelante. Nos apoyará de todos los aspectos. Y creo y tengo la sensación de que quedan 4 años ilusionantes de mejora de instalaciones, de mejora de servicios y que es importante para nosotros y fundamental el apoyo del ayuntamiento y que confíen en nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte de la Escuela de Fútbol, a esta directiva y a estos entrenadores. Hoy más que como político me gustaría hablar como aquella generación que comenzó en la Escuela de Fútbol, que tuve la suerte de estar, ese espíritu que infundaron o tuvieron ahí aquellos fundadores de la educación, a cual hoy ve las equipaciones de la escuela Educamos jugando. Creo que es de los colectivos que hay que destacar que mantienen la esencia de lo que es la educación dentro del deporte. Mi enhorabuena a la Escuela Fútbol, a su organización, a todos los chavales, a todos los padres que estáis aquí, que no se nos olvide que somos padres de niños, no somos padres de profesionales ni deportistas, que disfruten en los terrenos de juego, que no les presionemos, que hagamos buenas personas y sobre todo que vaya a tener el apoyo de este ayuntamiento, de mi persona como deportista en primer lugar y luego como servidor de Pozo Blanco para hacer un Pozo Blanco mejor. Nada, buenas tardes, seguir con la pasión que estáis demostrando y un fuerte aplauso, pero para todos ellos que se lo merecen. Muchas gracias, Edu. Habla como ex alumno de la escuela, como antiguo alumno, como bien ha dicho. Y bueno, para terminar, antes de terminar, hemos hecho ya las fotos de la mayoría de los chicos a carácter individual. Ahí detrás tenemos el fotocall para que nos echemos la foto ahora por equipo, o sea que no se vaya nadie. Y bueno, le cedo la palabra al presidente, que será el que cerrará el acto. David, sigue de presidente, ha salido elegido este año otra vez. Muy buenas a todos. Esto, como sabéis, es lo que más me gusta a mí, coger el micro. Bueno, yo simplemente voy a darle las gracias a los sponsors, como siempre me toca lo mismo, pero porque ya me lo sé de otro año. Simplemente darle las gracias a los sponsors, ¿vale? Y nada, a los padres por confiar en nosotros, los que ya lleváis unos años, y los nuevos, pues espero que disfrutéis como nosotros intentamos que disfruten vuestros hijos. Que sepáis que todos los que estamos aquí, tanto directivos como entrenadores, todos los que estamos aquí, lo que intentamos hacer es por el bien de vuestro hijo. Por jamás penséis que estamos intentando hacerle el mal a vuestro hijo, porque el que menos somos padres no le gustaría que se lo hiciese a nuestro hijo, ¿vale? Y simplemente deciros que nos gustaría este año, igual que el año pasado, nos dieron la enhorabuena por el grupo de padres que a todos sitios donde íbamos dábamos la nota por el buen comportamiento, que este año vuelvan a darnos ese premio como los padres con mejor comportamiento en todos los campos del Valle.
Y sin más, deciros que ahora vamos a ir a la Bogue. Si alguien quiere acompañarnos allá a tomarnos una cervecilla, se le dará una consumición. Y sin nada, que disfrutéis y sobre todo que disfruten vuestros muchachos. Muchas gracias. Bien, pues terminamos el acto. Hay que decir que el presi no lo ha dicho. Las invitaciones a la cervecita y al refresco se las tenéis que pedir a él, que las tiene. Y es en serio, ¿eh? Que os vamos a invitar a una cervecita y a los chicos tienen allí preparado un poquito de refresco y demás. Así que muchas gracias a todos y espero que disfrutéis del año. Muchísimas gracias.